Desde el Centro Compañía Anónima presenta anécdota de Ángel Francisco Parra y Domingo Noguera Mora en el clásico Simón Bolívar de Vaticinio. ¿Quién no conoce en el hipismo venezolano a uno de los grandes jinetes de todos los tiempos? A Ángel Francisco Parra. Sin dudas que Parrita, como todos cariñosamente le conocemos, se cansó de llenar páginas y más páginas de gloria en nuestra historia hípica. Tanto así que él es uno de los pocos jinetes nacidos en Venezuela con más de 2.000 triunfos en su brillante carrera. La 2.000 la ganó con Fastball, caballo entrenado por Miguel Contini, el 4 de noviembre de 2003. Pues bien, la anécdota que referiremos a continuación nos la contó Parrita, durante un homenaje que se le hizo en el Centro Hípico Tasca del Abuelo, entonces de nuestro gran amigo Yuri Méndez, en la Trinidad Baruta, en Caracas, Venezuela. El excelente jinete nos dijo que no obstante que dentro de su vida pistera ganó 5 clásicos Simón Bolívar, el que más le emocionó y a la vez le sorprendió fue el de 1973 que ganó con el caballo Vaticinio, entrenado por Domingo Noguera Mora, ya que en la semana del clásico, en el último trabajo previo a la carrera, el caballo llegó visiblemente agotado y nos agregó Parra, que en ese momento se atrevió a sugerir al estelar entrenador retirar al caballo, a lo que Noguera Mora respondió: quédese tranquilo, Parrita, el domingo Vaticinio será otro caballo, no solo que correrá, sino que también ganará el clásico. Luego del triunfo, Noguera Mora en el paddock preguntó a Parra: ¿qué le dije? Y Parrita le respondió: el que sabe, sabe. Partida en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar de 1973. Rápidamente Piamén con el caballo señorial a pelear por el primer puesto. Mientras tanto intenta colarse por la parte central Yemen segundo y también por fuera viene atacando el caballo Guapo. Están el norteamericano Piamén y el venezolano señorial peleando la punta en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar de 1973. En el tercero corre Yemen segundo, cuarto Guapo, quinto el corsario. Después aparece Rocker segundo, muy bien colocado. Más atrás Predestinado, después corre Vigitano, Malaya, quedando Vaticinio y Campo Viejo en los últimos puestos. Gran Premio Clásico Simón Bolívar de 1973. Piamén adelante, 23 segundos y un quinto. Piamén saca hasta 2 cuartos de ventaja sobre el criollo señorial. En el tercer puesto corre muy bien colocado Rocker segundo. En el cuarto anda Guapo quinto, Yemen segundo. Seguidamente corre el ejemplar Vigitano con el corsario y Predestinado. Más atrás Malaya, penúltimo Vaticinio y último Campo Viejo. Piamén crecido en la punta en el Gran Premio Clásico Simón Bolívar de 1973. Los 1200 en 1-11-2, 71-2 quintos con Piamén adelante. Ya el caballo Rocker segundo ataca al ejemplar señorial para el segundo puesto, pero el criollo no se entrega. En el cuarto Guapo quinto, Yemen segundo. Desde el fondo mejora mucho el caballo Vaticinio y también la yegua Malaya, acercándose el criollo señorial. Y también por la parte interior de la pista ataca el caballo Guapo contra los punteros y Rocker segundo y también Yemen segundo por fuera, pasando por fuera Rocker segundo y por dentro Guapo. Mientras tanto en el cuarto puesto se está quedando el caballo Vaticinio cuando señorial se va al fondo y último queda el criollo, el corsario, dominando Rocker segundo el clásico. Mientras tanto ataca Guapo y vuelve el criollo señorial junto con Yemen segundo y Vaticinio que viene atacando por el lado exterior la milla en 99 un quinto, Rocker segundo adelante y Vaticinio a la carga con Yemen segundo por el centro de la pista. Vaticinio el pupilo de Noguera Mora pasando de un viaje por el centro a dominar el clásico Simón Bolívar con Ángel Francisco Parra. Y cuando faltan 150 metros, Vaticinio para todo el mundo, no puede perder Vaticinio con Ángel Francisco Parra, ganó Vaticinio el clásico.